Come on, God! And he's putting pressure. YouTube. Bueno, este video me va a doler un poquito hacerlo, pero bro, sigue Daniel Cormier bastante, bastante resentido con John Jones. Daniel, give us your thoughts right now. Y se vio en el momento de la pelea. Este video lo tenía que haber soltado mucho antes, he ido soltando otros videos y la verdad me lo había pensado si hacerlo o no, pero me parece un video interesante, me parece un video importante de hacer, porque yo creo que cuando tú tienes una rivalidad tan grande como la que existió entre John Jones y Daniel Cormier, que probablemente es una de las rivalidades más grandes de la historia, probablemente no, es una de las rivalidades más grandes de la historia de la UFC, yo diría top 3 de rivalidades de la UFC sin duda alguna. Ustedes déjenme escrito por ahí cuál es su top de rivalidades, pero esta para mí no se puede quedar fuera. La animosidad que existía, estos dos tipos se odiaban en serio. Yo creo que más Daniel Cormier que a John Jones. O sea, yo creo que John Jones, para John Jones, Daniel Cormier es otro más. Gustafsson, por ejemplo, yo creo que representa más o menos lo mismo. Pero para Daniel Cormier es su derrota más importante. Recuerden esto. Daniel Cormier es el tipo que cada vez que John Jones se iba, barría con la división. Terminaba con todo el mundo. John Jones regresaba y le ganaba. John Jones daba positivo, hacía cualquier bestialidad, hacía lo que pasaba, lo que pasaba. Daniel Cormier volvía a barrer con toda la división. Llega John Jones de nuevo y le da el cabo. Y claro que entiendo el resentimiento. O sea, es un tipo que te ha quitado toda la gloria dos veces, no una, dos. Dos veces el tipo te quitó toda la gloria. Es muy duro, bro. Es muy duro. Pero yo creo que después de tantos años, yo esperaría que Daniel Cormier hubiese dejado ese resentimiento de lado. De hecho, le preguntan a John Jones sobre Daniel Cormier y todo esto. Él dijo, para mí ya, o sea, ya fue. Obviamente no nos llevamos bien, no somos amigos ni nada parecido, pero yo creo que estaría contento de mi parte, yo estaría bien, no contento, pero sí que yo estaría bien con que él estuviera haciendo su trabajo, que él está haciendo un excelente trabajo como narrador, con que él estuviera narrando mi pelea. Yo no tendría ningún problema con que él lo hiciera, porque es un tipo que está haciendo muy bien su trabajo. ¿Y qué me pasa? Que creo que aquí a Daniel Cormier se le salió la vena, bro. Se le salió la vena. La primera pregunta que hace Daniel Cormier, Daniel se queda primero como en shock. No esperaba que John Jones fuese a hacer lo que hizo. O sea, es como, este cabrón es tan grande. O sea, este cabrón de verdad es tan bueno. Este cabrón que a mí me molesta tanto, que a mí me hierve la sangre, que me quitó la gloria en mi carrera, es tan bueno, ¿en serio? ¿Puede quedar todavía más alto de lo que ya estaba? Y sí, Daniel, sí podía quedar más alto todavía. Y la primera pregunta que lanza Daniel Cormier es, ¿por qué tapió? ¿Cómo que por qué tapió? O sea, la gente tapea, Daniel. La gente tapea, hermano, tú eres luchador, tú has hecho tapear a peleadores enormes. Tú sabes que la gente tapea, tú sabes por qué pasan las cosas. ¿Cómo tu primera pregunta va a ser esa? O sea, y además que se le ve en la cara, porque uno sabe reconocer en la cara de las personas cuando es la decepción, la cara de la decepción, la cara de yo esperaba que hoy perdiera a John Jones. Yo esperaba que hoy perdiera a este tipo y se le veía en la cara. Y de verdad, bro, que es increíble cómo incluso un tipo inteligente como lo es Daniel Cormier no supo ocultar en ese momento los sentimientos que tiene hacia un tipo como John Jones. Y simplemente aplaudirlo y decir, mira, ¿sabes qué? Esta grandeza que él tiene me da más grandeza a mí. Porque yo perdí con el mejor de la historia. O sea, ya está. Yo he perdido con el GOAT de los pesos pesados y con el mejor de la historia. Listo. Esos son con los únicos tipos que Daniel Cormier ha perdido. Que ojo, a Stipe le pudo ganar. El problema con John Jones es que no le pudo ganar. Stipe sí, pero a John Jones no le pudo ganar. Y ahí entiendo que él se queda con una espina clavada muchísimo más grande que cualquier otra espina. Lo entiendo por completo. Pero Daniel, tú tienes que ser imparcial en ese momento. Y yo sé que no va a ver este video. Esto lo digo por todos los demás. Uno tiene que tratar en esos momentos. A mí hay peleadores que me caen súper mal.
John Jones, por ejemplo, o Colby Covington. Pero cuando yo hago un video hablando deportivamente de estos peleadores, macho, yo tengo que morderme la lengua, ¿ya? Y decir, es muy bueno. A Colby siempre le he dicho, me cae mal, yo quería que Masvidal le ganara, pero tengo que darlo de favorito 80-20. Con John Jones exactamente lo mismo. Darlo de favorito, porque me molestan, porque fuera de la jaula me parecen personas que su comportamiento es nefasto. Y quizás esto mismo es lo que le pasa a Daniel Cormier. Pero tienes que morderte la lengua y hacer tu trabajo, hermano. Y se le notó, bro, se le notó ese resentimiento a Daniel Cormier. Y quería hacer un video sobre esto, porque de verdad que en ocasiones el trabajo que hacemos, y aquí me incluyo, porque yo no estoy a la altura de Daniel Cormier, obviamente, ni como comentarista, ni como nada. Jamás me compararía con un tipo como él. Creo que es un tipo que está muy por encima de mí en todo, en éxito, en la vida y en absolutamente todo. Pero creo que es difícil morderte la lengua, porque para mí es muy fácil decirlo ahora mismo, cuando yo no perdí dos veces con John John. Cuando John John no me quitó a mí toda la gloria del mundo, ¿sabes lo que te digo? Es muy difícil. Y sinceramente te digo, hay gente a la que uno se la guarda y después te cuesta mucho perdonar. O sea, te cuesta muchísimo, muchísimo darle ese perdón y decir, bueno, ya está. Ya está, ya fue, ya esto pasó y ya se quedó aquí y ya está. Y lo de la jaula, lo que pasó en la jaula, se queda en la jaula. Es muy complicado. Por eso, aquí en este video hay parte y parte. Yo entiendo por un lado lo que le pasó a Daniel Cormier. Lo entiendo, es el tipo que le robó toda la gloria. Es el tipo que es el mejor de la historia. Y quizás Daniel Cormier quería quedar ahí, en ese puesto, un tipo tan ultra competitivo como lo es él. Y por otro lado, es que tu trabajo, bro, es ser imparcial. No preguntarle a Joe Rogan por qué tapió Cyril Gane. Cuando tú sabes, tú has estado en la jaula. Joe Rogan no. Tú sabes por qué tapió. Porque John Jones es un salado animal. Es una bestia. Y tú sabes por qué tapió. Entonces quedarte con esa cara, bro, lo que hace es dichabarte, es dejarte en muy mala posición. Creo que es de los peores momentos que va a tener Daniel Cormier en su carrera, junto precisamente con la cara que le quedó cuando perdió con John Jones. Con esa cara que estaba llorando, que estaba mal, que estaba completamente fuera. O sea, esa cara, eso y esto, creo que son las dos caras peores de la carrera. Y es increíble que fuera de la jaula quede esta cara de Daniel Cormier. A mí no me importa. O sea, a mí Daniel Cormier va a seguir siendo un top 5, top 7 para mí de la historia dentro de la UFC. Lo va a seguir siendo, para mí es uno de mis peleadores preferidos. Es un gordito bajito que todo lo que se ganó se lo ganó a pulso, a trabajo duro. Y por eso no me importan estas cosas, ¿no? A mí no me va a cambiar la perspectiva que tengo de Daniel Cormier, que me parece un tipazo fuera de todo. Pero, sinceramente, aquí quedó pegado, bro, quedó pegado. Se le vio, como decimos en Cuba, se le vio la tanga. Se le vio la tanga, sigue resentido con John John mal. Pero bueno, cosas que nos pasan, ¿no? Cosas que nos pasan. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. He's putting pressure. Oh! He might have had the arm under the neck. I mean, it seemed like a quick tap.